A todos, soy Miguel Rivera. Y bueno, este vídeo trata sobre cómo utilizar el pulgar por encima del mástil para hacer bajos, ¿no? Es un tema que en música moderna se hace mucho. Nuestro mástil, un poquito más estrecho que el de una guitarra española, nos habilita un poco para este tipo de técnicas. Y entonces, bueno, aquí lo que he hecho es una especie de blues con un aire de walking bass. El walking bass es el bajo va moviéndose, se utiliza mucho en jazz y también se puede utilizar en blues. Y bueno, os voy a explicar cómo lo he hecho, ¿no? En principio, se parece un poco al arreglo que hice para el tema Crawling Kingsnake de John Lee Hooker, que toqué en directo. Entonces se parece un poco, es un poco la misma idea, ¿no? Aquí lo que hago es, toco quinta, estoy haciendo una cejilla para hacer, digamos, el acorde de la mayor o el acorde de quinta, de la quinta. La diferencia es si estoy pisando la segunda cuerda en el traste 2 o no. Pero digamos que las dos cosas nos valen. Puede sonar cuarta, tercera y segunda, o puede sonar solo cuarta y tercera y la segunda estar muteada. Lo primero que hago es tocar, pero bueno, vamos a partir de la mayor, ¿no? Toco quinta, que es el bajo de la, y con anular medio índice toco segunda, tercera y cuarta, toco el acorde de la mayor. Luego me voy con el dedo 2 a sol, que es el tercer traste de la sexta, ¿vale? Y vuelvo a tocar. Siempre voy a tocar bajo, acorde, bajo, acorde, bajo, acorde. ¿Vale? Siempre voy a ir alternando. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, es muy cómodo teniendo el la así, meter el dedo 2 ahí, ¿no? Entonces ahí utilizo el pulgar para el fa sostenido, que es el traste 2 de la sexta. Y luego, al aire, mi. Luego ya hay diferentes técnicas. Puedo mutear con la mano derecha, de manera que los bajos queden más mute, o puedo dejarlos libres, y luego ya el uso del thumb pick o no, depende pues de del tono que le queráis dar, ¿no? Si va a sonar más redondo, a ver, se le podría dar con uña, ¿no? Y suena incluso más brillante que con el thumb pick, pero bueno, a mí me gusta aquí utilizar el thumb pick. Suena fuerte, pero no pierde demasiado tono, sigue sonando gordito. Vale, entonces lo que he hecho es esto, la, sol, fa sostenido con el pulgar y mi al aire. Me voy a un re 7 y todo lo primero que toco es la cuarta y las tres primeras con los dedos. Meñique al do, que está en el tercer traste de la quinta. Y ahora con el pulgar tengo que pasar por encima para tocar la nota si, en la quinta, no la sexta, sino la quinta. Está claro que si tenemos la mano pequeña esto va a ser difícil, ¿no? Ahí toco la quinta cuerda, porque claro, a ver cómo meto el meñique yo ahí manteniendo el re, ¿no? Sería un poco ortopédico esto. Todo el bajo también tiene lo suyo, pero. Y luego entra el aire, que es la. Entonces me queda. Vuelvo a la primera parte hago lo mismo, y el segundo compás hago la, quinta al aire, y voy al revés, mi, sexta al aire, fa sostenido, sol, o sea. Cojo los dos compases, me quedan la. Y hago un poco la misma historia en el re. Ahora voy a hacer cuarta al aire, que re, do, el si con el pulgar, la, que es quinta al aire, y el segundo compás, o sea, este es el primer compás, el segundo compás de re, comienzo con re también, pero me voy a la quinta, hago re, la, que es la quinta al aire, si con el pulgar, meñique, me queda. Y vuelvo a repetir lo mismo. Vale, para mí coloco estos dos dedos. Voy a tocar segunda, tercera y cuarta con los fingers, digamos con índice medio anular. Y en la sexta hago mi, fa sostenido con el pulgar, sol con el dedo 3, sol sostenido con el meñique.
salto a la quinta de aire, que es la. Porque voy cromático, ¿no? Cromático es por semitonos. Y toco el la, pero yéndome al re, al acorde de re séptima, y toco la quinta de aire, que es la. Entonces estoy en el mi. Luego toco do con meñique, si con pulgar, y la otra vez en la quinta. Entonces me queda así. Vale, vuelvo a la. Y en esta ocasión, como voy a ir al acorde de mi otra vez para acabar la rueda, toco la, sol con dedo 2, fa sostenido con mi con pulgar, y también fa con el pulgar, en vez de fa sostenido, fa en el traste 1. ¿Vale? Y ya para acabar, pum, sexta al aire mi, y en la cuarta, re sostenido mi con el thumb pick o con la púa o con el pulgar. Entonces, pum. Toco sexta otra vez, coloco mi séptima, ¿vale? O sea, tengo el dedo 2, y mientras toco la sexta, tengo que colocar el dedo 1 en primer traste de la tercera y el meñique en tercer traste de la segunda. Y toco, después de haber tocado la sexta, las cuatro primeras. Entonces. Perdón, ya era. Y ya voy a la séptima tocando de quinta para abajo. Y puedo acabar rollo muy blues haciendo. Es decir, primera al aire, primera en traste 2, primera al aire, primera en traste 3. ¿Vale? Pues este es el ejercicio un poco que me he inventado para practicar el tema de utilizar el pulgar por encima, dándole un toque blues con un toque también tipo de walking bass de jazz, ¿no? Del rollito este. Ese rollito tipo más jazzero. Y bueno, pues recordaros como siempre que si os queréis hacer con la partitura os podéis suscribir en nuestra página web riveraguitar.com por 7,99€ al año. De momento ese es el precio. Y ahí no solo os bajaréis esta partitura, os bajaréis todas las partituras de todos los vídeos, de todas las lecciones que tenemos colgadas en YouTube, y en algunos casos también hay backing tracks. Y entonces, bueno, hay mucho material. Creo que ahora mismo hay más de 50 vídeos que contienen algún material extra que podéis descargar. Así que nada, nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos.